Roja. Estamos de regreso aquí a través de Neutral FM con su resumen deportivo semanal. Bastantes cosas van ocurriendo a medida que pasan los días en el ámbito deportivo y una servidora, Nayeli Díaz, les trae todos esos análisis e informaciones. Ahora nos vamos a retroceso, vamos a analizar una noticia que ocurrió recientemente, pero que hay que traer la historia de esa noticia, y es de esos tres jugadores de la NBA que fueron, que ingresaron ya al Salón de la Fama de la NBA. Les hablo de Manu Ginóbili, Tim Hardaway y George Karr. Esos tres jugadores ingresarán ya al Salón de la Fama de la NBA. El Salón de la Fama, en mi opinión, es ese espacio en que todos los jugadores quieren estar ahí, quieren tener una buena carrera para poder ser dignos de estar en ese salón que le da honor a todos esos jugadores que dan lo mejor de ellos en un equipo, en un deporte. Y yo sé que esto es algo que todos los jugadores quieren estar ahí. Entonces vamos a iniciar hablando de Manu Ginóbili, este argentino que ahora da su paso al Salón de la Fama de la NBA. Él tuvo 16 temporadas jugando en la NBA en la posición de escolta para el equipo de los Spurs de San Antonio. Yo entiendo que realmente sí era merecido ya su ingreso al Salón de la Fama. Él es considerado como el mejor jugador de la NBA, o sea, argentino. El mejor jugador argentino en la NBA. Es considerado así por muchísimos especialistas, deportistas, entrenadores, ya que realmente fue todo un fenómeno en esas 16 temporadas que formó parte de la NBA. Está entre la lista de los 100 mejores jugadores y más influyentes en toda la historia de la NBA. Él es proveniente de FIBA específicamente. Llegó a la NBA proveniente de FIBA y realmente también fue uno de los mejores de los que provienen de FIBA a la NBA. Él estuvo en la NBA desde el 2002 hasta el 2018, o sea que se retiró recientemente, pero su inicio fue hace bastante, en el año 2002. Él anunció su retiro específicamente el 27 de agosto del 2018, ya dijo que se retiraba de la NBA. Él desde septiembre del 2021 forma parte de la dirección técnica de los San Antonio Spurs. Él se retiró como jugador, pero se mantuvo ahí en el cuerpo técnico de su equipo de los San Antonio Spurs. También, él está en la posición de asesor de operaciones y desarrollo de los jugadores de la franquicia. O sea que él se mantiene ahí siempre con los muchachos. Y yo entiendo que eso es algo bastante interesante, que cuando una persona realmente ama el deporte que hace, cuando ya decide que no puede jugar más, se queda formando parte de su equipo para no salirse completamente del ámbito de la NBA. Su paso por la Liga Nacional de Básquet duró 3 años. Él debutó y jugó su primera temporada en Club Andino de La Rioja. Y ahí luego pasó al club de su ciudad natal, que se llama Club Estudiantes. Y él jugó 2 temporadas. Eso fue básicamente su carrera en el básquetbol italiano. Y ya ahí luego entonces es que tuvo esa gran carrera de 16 años en la NBA. Otro que ingresó al Salón de la Fama de la NBA fue Timothy Hardaway, mejor conocido como Tim Hardaway, o sea, el nombre como acortadito ahí para más rápido. Tim Hardaway, ex jugador de baloncesto de la NBA, su carrera se desarrolló en los años de los 90 específicamente. Él jugaba la posición de base y es considerado uno de los mejores de todos los tiempos también. Él es padre del jugador Tim Hardaway Jr., o sea que también su familia se ha visto envuelta en el ámbito deportivo. Este hombre también es medallista olímpico, señores, o sea que realmente
tiene toda una carrera en el ámbito deportivo y se merece realmente dar ese paso al Salón de la Fama de la NBA. Este señor jugó para el equipo de Golden State desde 1989 al 1996. Jugó para Miami Heat desde el 96 al 2001. Luego en el equipo de Dallas del 2001 al 2002. Tuvo una temporada en el 2002 con los Nuggets de Denver y en el 2003 con Indiana Pacers. Como entrenador, estuvo con Florida Pitbulls 2005-2006 y con Detroit Pistons desde el 2014 hasta el 2018. Otro que también luego de su retirada se quedó envuelto como entrenador en la NBA. Él ahí fue cuando inició como entrenador en el año 2005, ya luego de su retiro. Él en el año 2000 fue parte de la selección nacional de baloncesto y ahí fue a las Olimpiadas de Sydney y obtuvieron medalla de oro. O sea que no solamente estuvo en la NBA, sino también en la selección y pudieron ir a unas Olimpiadas para obtener esas medallas. Otro que también da paso al Salón de la Fama de la NBA es George Mathew Carr, ex jugador y ex entrenador de baloncesto, que también su hijo Kobe Carr jugó baloncesto. Esto es casi siempre normal, que los hijos de esos grandes jugadores también se envuelvan en el ámbito del baloncesto. Él es uno de los 9 entrenadores de la historia de la NBA en haber ganado más de 1,000 partidos de la liga. O sea, solamente 9 entrenadores han logrado esto y él está en la lista, señores. Definitivamente merecido para George Carr ser parte del Salón de la Fama de la NBA, pero no solamente por lo que hizo como entrenador, sino también como jugador. Él fue elegido en el draft de la NBA en el año 1973 por el equipo de los New York Knicks. Él fue el pick número 14 en ese draft donde fue elegido. Entonces, él no tuvo como garantías con el equipo de los New York Knicks. Entonces, luego acepta una oferta de los San Antonio Spurs y ahí jugó 5 temporadas con el equipo de los San Antonio Spurs. Sus estadísticas totales son de 6,3 puntos y 3 asistencias en partidos. Él realmente, con el equipo de los San Antonio Spurs, fue que se mantuvo desde la temporada 1973-1977. Fue un poquito corta realmente su temporada como jugador, pero como entrenador, bastante hay de qué hablar de George Carr. San Antonio Spurs, Montana Golden Nuggets, Cleveland Cavaliers, Golden State, Real Madrid, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, Sacramento Kings, que fue el último en la temporada 2015-2016. O sea, realmente como entrenador tiene una larga lista de equipos a los que asistió y ayudó bastante. O sea que también su ingreso al Salón de la Fama viene por ahí, por su labor como entrenador. Bastante tiempo y bastantes equipos pasaron por su mano. Y también una corta temporada en la NBA como jugador. Estos fueron los 3 jugadores que ya ingresaron al Salón de la Fama de la NBA. Enhorabuena para ellos. Yo sé que esto es bastante alegría para un jugador finalizar su carrera y luego verse en el Salón de la Fama. Esto ha sido todo el día de hoy en este resumen deportivo a través de Neutral FM, una servidora, la reina del deporte, siempre llevándoles ese contenido de lo que va ocurriendo en el ámbito deportivo. Para mí un placer y será hasta una próxima entrega.